Mucha atención, damas y caballeros, porque vamos a conversar con Fiorella García Pacheco. Ella es asesora de imagen de Divina Ejecutiva y también un importante blogger en todo lo que es moda y el buen vestir. Vamos a conversar, lo había dicho antes en la promoción, sobre esta frase: como te ven, te tratan. ¿Esto tiene mucho de cierto, Fiorella? Sí, claro. Es importantísimo. Incluso, como te comentaba, la frase completa es: como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Te contratan, sí. Claro, ¿qué tanto tiene que ver el buen vestir en la imagen de una persona, en lo que se quiere transmitir? Lo que pasa es que el buen vestir va más allá de lo que está de moda o la tendencia del momento. Es qué tanto cuidado le prestas tú a tu imagen, porque es un complemento más. O sea, puedes tener una excelente trayectoria, muy buenos estudios, pero si tu imagen demuestra y transmite inseguridad, desconfianza, despreocupación, también eso va a interrumpir en tu comunicación y en lo que tú quieres decirle, ya sea a tu entrevistador, a un cliente o a tus compañeros de trabajo, ¿no? De hecho, uno se viste bien por respeto a uno mismo, ¿no es cierto? Pero sí, para sentirse bien, de hecho. Pero pocos comprenden que también existen códigos de vestir para ciertos momentos en la vida, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo vestirse para una ocasión casual, social, que para una entrevista profesional. O lo mismo, mira, lo más fácil para mí, el ejemplo siempre de utilizar, es para un matrimonio. Cuando te meten en un matrimonio, nunca vas a ir en jeans o en shorts, porque es faltar el respeto a la ocasión. Exactamente. Entonces, lo mismo sucede en tu entorno laboral. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces lo que para mí es formal o casual, no lo es para ti. Entonces, depende mucho de la empresa también crear códigos de vestimenta y capacitar a los empleados, porque finalmente ellos también representan a la empresa frente al resto, ¿no? Al público. Eso, por respeto, uno se viste también bien por respeto a los demás, a nuestro entorno laboral y todo lo que eso incluye, ¿no? Entonces, las empresas son las que deben de determinar el código de vestimenta de sus colaboradores. Sí, o sea, como dice el dicho también, a donde fueres, haz lo que vieres. Es para un poco guíate de lo que ves a tu alrededor, cómo es el código de vestimenta de tus clientes, de tus colegas. Exacto. Pero si no te queda claro, porque pasa que a veces tenemos la duda, es más fácil si la empresa, si tiene esa preocupación de que su personal no está teniendo la imagen adecuada, es que contraten, hagan charlas, hagan una política básica, simple, ¿no? ¿Qué es lo permitido y lo prohibido? Que es mucho más fácil porque, como te decía, no necesariamente todos nos vamos a basar bajo el mismo criterio. Exactamente, y así se evitan malinterpretaciones, sí, ¿no es cierto? Y una malinterpretación es lo que dice mucha gente: no, yo voy vestido como quiero porque creo que deben de prestar atención a lo que yo tengo que decir, a mi inteligencia, más no a cómo visto. Pero en realidad tampoco es así, ¿no? No, porque finalmente tú expresas por fuera cómo te sientes por dentro. Entonces, si tú no estás segura de ti misma, o sea, yendo por lo más básico, también al revés funciona. Si tú te sientes bien por fuera, también lo vas a expresar y vas a estar con más confianza, vas a estar más cómoda, te vas a sentir más segura de ti misma. En cambio, si estás descuidada, si no sé, no te maquillas, llegas con el pelo mojado, con la ropa holgada, eso también está dando señales que va a distorsionar justamente lo importante que eres tú y lo que quieres decir. Que podemos transmitir. Exacto. ¿Te parece si vemos algunas fotografías? Mira, por sí, ejemplo, claro, tenemos en pantalla algunos looks que nos has proporcionado y vamos a conversar sobre eso. ¿Esta es una vestimenta, por ejemplo, para un día de oficina? Sí, claro. Ahí lo que le falta es el blazer, que es algo que nunca debe faltar en una ejecutiva. Un saco. Un saco, una chaqueta, porque nunca sabes en qué momento puedes recibir visita o tener una reunión con alguien, y el saco, aunque estés en jeans y un polo, te va a levantar completamente el atuendo. Sí, claro. Igual que los zapatos. Sí. Definitivamente yo soy una adicta a los tacones. Y creo que estilizan, te ayudan a caminar más derecha, a caminar también con mucha más seguridad, ¿no? Porque tienes que tener cuidado en cómo caminas. Pero hay chicas que de repente no están muy cómodas con los tacones, pero hay tipo de bailarinas adecuadas también para la oficina, ¿no? A eso me refiero, porque de hecho, por ejemplo, aquella persona o aquella mujer que no está acostumbrada a caminar en tacones puede optar por un zapato chato también, pero con estilo. Sí. Bonito, moderno, en fin. O sea, siempre tienes que ponerte a pensar en esto. Lo que yo usaría para el fin de semana o para salir es algo que no debería usar para la oficina. O sea, esa es como que una regla básica, si quieres, ante la duda, ¿no? ¿Que me lo pongo o no me lo pongo? Entonces te pones a pensar, ok, ¿y eso lo usaría para ir a una discoteca? Sí. Ah, entonces definitivamente descartado, no es para la oficina. Descartado, no del closet de trabajo. Sí. Mira, por ejemplo, este look está muy lindo. Una blusa blanca que no puede faltar en nuestro closet. Exacto. Y un palazo que han regresado, ¿no? La sí, moda retro, la cual pero te referías. Te das cuenta, es un look blanco y negro. Que muchos dicen, no, eso ya está fuera, es aburrido.
todo depende de cómo es el corte de las prendas, ¿no? Acá es una blusa cruzada, el pantalón, como tú dices, es de la cintura, tiene un cinturón. O sea, ya le vas cambiando lo clásico a un clásico un poco modernizado, ¿no? Claro. El pantalón palazo, por ejemplo, que a mí en lo personal me fascina, creo que estiliza mucho la figura de una mujer y alarga las piernas, ¿no es cierto? Sí. Ha regresado nuevamente y se expone en distintas vitrinas, ¿no? ¿Eso conviene para las personas, por ejemplo, que tienen cierto cuerpo? Sí, definitivamente no todo nos queda bien a todas. Y eso es otra parte que ya es más difícil de aprender de eso, pero eso le queda bien a una mujer, por ejemplo, alta y delgada, definitivamente. También alta y que tenga pocas caderas, porque eso... Yo lo utilizo para esconder las caderas, ¿te acuerdas? También, porque va a depender de la caída. Al final hay ciertos parámetros, pero finalmente no hay reglas escritas en piedra, ¿no? Tú puedes probar y no hay mejor juez que uno mismo. Claro. O sea, si tú te miras al espejo y te sientes a gusto y te sientes cómoda, al final, sí, te vistes también para el resto, pero lo más importante es que es para ti misma, para tú estar bien contigo. Y para estar cómoda también, ahí va un tema de escoger las telas. Por ejemplo, a veces es mejor pagar por una buena tela que nos dure bastantes años incluso, ¿no? Después de tantas lavadas, que una tela simplemente bonita. Claro, lo que pasa es que tienes los básicos, hay ciertas prendas básicas que todas debemos tener en el armario, como es la, como tú veías, ¿no? Una camisa blanca, un saco negro, un pantalón, falda negra, unos tacones negros. En esas prendas, que no van a pasar nunca de moda, hay que invertir una buena cantidad, ¿no? Hay que realmente esforzarse en tratar de hacerlo, porque nos va a durar y nos va a sacar siempre de apuros. En donde puedes tal vez no invertir tanto son esas cosas de temporada, que si salió, no sé, se puso de moda el animal print y quieres una correa, ya no tienes por qué gastar mucho en eso, ¿no? Porque finalmente en la siguiente temporada va a haber algo nuevo que puedes volver a incorporar a tu closet, ¿no? Ahora, eso también va para los caballeros, no crean que estamos hablando solamente de las damas, porque los hombres hoy por hoy también compiten por quién se viste mejor, sobre todo en el campo ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Donde existe mucha competencia laboral y el look habla mucho de la persona. Sí, es como que ir ellos, por ejemplo, sin afeitarse o con una, si usan barba, con una barba descuidada, que no se vean aseados, con las uñas o las manos no cuidadas, eso también habla de ellos, ¿no? Claro, los hombres también se hacen pedicure y manicure, pues hoy sí, ahora ya. Igual, los ves en el salón de belleza de ellos. Cuando se trata de mejorar la imagen de una persona, se le sugiere, ¿no? Vístete a la moda. Pero la moda no siempre encaja para todo tipo de cuerpo ni todo tipo de personas. ¿Qué hacer en esos casos? La verdad que yo no soy muy fanática de la moda ni de seguir tanto a piel de la letra las tendencias, menos para la oficina, ¿no? Porque, digamos, hay, como hablábamos al principio, hay ciertos códigos que hay que respetar de acuerdo al entorno donde tú te mueves. Pero mi recomendación siempre es, ante la duda, lo más simple. Usa lo básico, lo clásico, y si quieres ir probando, es más fácil que vayas incorporando toques de tendencia o de lo que está de moda, a, por ejemplo, no sé, a los zapatos, la correa, la cartera, los accesorios, más que a tu ropa en sí, ¿no? Porque también si usas cosas muy a la moda, después es difícil combinarlas, hacer que tu ropero sea fácil de usar, ¿no? Entonces, la sacarle moda en provecho. Los accesorios, más no en el vestir, ¿no? Porque eso, es más fácil de combinar. Sí. Estaba leyendo alguna de tus publicaciones y siempre te haces, siempre mencionas el tema de usar referentes. ¿Qué son referentes? Los referentes son, en realidad para mí, es cualquiera que te inspire a atreverte a hacer algo. Puede ser una actriz, un personaje público, lo que a sea. A veces, para mí por lo menos es más fácil, la calle. Salir a la calle y ver qué está pasando con otras ejecutivas como yo. A veces puede que yo no me pueda copiar el look completo porque no tengo las prendas o porque simplemente no tenemos el mismo cuerpo, el mismo tipo, pero por ejemplo la forma en cómo combinó los colores. Entonces la miro y es, wow, me inspiró, voy a probar yo conmigo. Entonces sí, tener referentes, ya sean actrices, tus propios jefes o otras personas de tu sector que tú admires, ¿no? Úsalos como inspiración, no para copiar, sino para encontrar tu propio estilo y que eso te sirva de una manera de inspiración, nada más, ¿no? Porque la excusa de muchas personas, por ejemplo, es, ¿sabes qué? Estoy un poco llenita, un poco gordita y me siento incómoda utilizando ropa bonita, ¿no? Que por lo general corresponde a las flacas, más no a las que tienen algunos kilos de más, pero eso es un concepto totalmente errado hoy por hoy, ¿no es cierto? Sí, eso es verdad. Y lo mismo para los caballeros. Lo mismo para todos, en verdad, porque yo me he dado cuenta que hay chicas que son espectaculares y sin embargo tienen todas estas taras encima de inseguridad más que todo, ¿no? O por ejemplo, ayer estábamos conversando con un experto en coaching personal y él decía que las personas se autolimitan, se crean limitaciones sí, que no claro. tienen. Entonces, para efectos, por ejemplo, del vestir, yo creo que también
existen sí. ese tipo de trabas. Me ha pasado tener clientas que, por ejemplo, llegan y me dicen, no me gustan mis piernas, y están todas tapadas, y al final las ves, y le dices, oye, tienes unas piernas fabulosas, y no las sabes aprovechar, claro. ¿no? Entonces, a veces es eso, tú misma te creas limitaciones para ti, y no te estás sabiendo explotar por temor, porque de repente de chica te dijeron, no sé, qué feo de tal cosa, o te acomplejaron por algo. En el colegio, y todo eso va influyendo, ¿no? Claro. Bueno, ha sido muy, muy grato tenerte aquí esta Gracias. Mañana. Fiorella García Pacheco estuvo con nosotros, asesora de imagen de Divina Ejecutiva, a ver si en otro momento podemos hablar de otras cosas, porque yo creo que el campo de la moda es bastante amplio y yo creo que las personas que ven Buenos Días Perú quieren algunas recomendaciones para mejorar en todo tipo de aspectos. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.